denuncia que nos corresponde hacer el día de hoy del atentado que se perpetró contra uno de los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela en la madrugada del día de ayer, como fue los destrozos cometidos en su residencia contra el vehículo del camarada Yul Yabur. En la madrugada de ayer, pensamos que fue en la madrugada, puede haber sido no en la madrugada, porque el camarada se dio cuenta, fue en el momento de la mañana cuando iba a salir a la reunión del Comité Central. Entonces no sabemos si fue en la madrugada o fue antes de la madrugada, pero en esa noche, en ese tiempo, en la residencia donde el camarada habita, su vehículo fue destrozado. Para lo cual tuvieron que, ¿cómo se dice? Cuando desmontar el sistema mínimo que tienen de acceso al edificio. Tuvieron que violar las cerraduras, los mecanismos que permiten acceder al sistema eléctrico, que permiten acceder al edificio. Rompieron los vidrios del vehículo del camarada, cortaron todo el sistema eléctrico. Son indicios de que no fueron a robar, porque además no robaron nada. Cortaron todos los cables del cableado de la batería, rompieron los vidrios, sacaron los documentos que estaban en el vehículo, muchos de ellos referidos al Partido Comunista, fueron lanzados al piso, pisoteados. Bueno, no se llevaron el aparato de sonido, ¿cómo es que? El reproductor, no se llevaron la batería, que hoy es, a algunos les gusta llevarse las baterías. Sobre todo actualmente. No, por eso digo, no se llevaron un pequeño monto de dinero que el camarada tenía allí, no se llevaron nada. Sí. Es un nuevo acto de amedrentamiento contra los dirigentes populares y revolucionarios, y en este caso contra el Partido Comunista de Venezuela. Es un acto de amedrentamiento que nosotros tenemos que señalar, se inscribe en esa campaña anticomunista de la cual se ha hecho parte la cúpula de la Conferencia Episcopal, que en su más reciente documento, en el punto 6 y 7, casi acusa a las y los comunistas y exacerba las posturas anticomunistas en los sectores fascistas del país. Hacemos responsable a esos sectores del episcopado venezolano, que crean las condiciones para que programas de distintos tipos, no voy a nombrar nombres para no hacerle publicidad, que están en la red promoviendo campañas de ubica, desmoviliza y neutraliza a un comunista. Pues denunciamos esa acción contra nuestro camarada Yul Yabur. El partido tomará las medidas correspondientes. Ya se ha denunciado el caso ante las autoridades competentes. Algunas de ellas reaccionaron con prontitud. Otras sugirieron al camarada que esperaran al día de hoy o de ayer, de hoy, 24 horas después, para poder ir a ver el escenario de la acción vandálica, porque esa es la caracterización realmente. Fue una acción vandálica contra un bien de un cuadro del Partido Comunista, que su configuración en el análisis que hacemos está dirigido a amedrentar, está dirigido a enviar un mensaje.
está dirigido a decir, sabemos quién eres, te tenemos ubicado, cuídate. ¿Eh? Que es un mensaje que va más allá de él y dice, comunistas, venimos por ustedes. Pero nosotros queremos señalarle a los sectores fascistas que se sustentan en planteamientos como ese del episcopado venezolano, que el Partido Comunista nunca ha reculado y no lo hará en esta oportunidad. Defenderemos la conquista de nuestro pueblo con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias.